Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles de webinar, que ya sabemos que se saben que es todos los miércoles, pero recuerden que también tenemos webinar los lunes y viernes. Obviamente, cuando llegamos a cubrir eventos o hacer entrevistas, a veces no transmitimos en lunes o en viernes, pero los miércoles siempre vamos a transmitir, ¿de acuerdo? Así es de que, pues, para que lo pongan en su agenda. Acuérdense que si nos siguen, si activan la campanita en YouTube y nos siguen en Facebook, pues reciben una notificación, ¿no? En Facebook te dice, Skena está transmitiendo en vivo. Y en YouTube te avisa media hora antes, entonces pues, está padre porque te puedes preparar, ¿no? Así como, ah, sí es cierto que van a transmitir este tema que me gusta, ¿no? Así es de que síganos en redes sociales, es súper, súper importante. Y también es muy importante que nos ayuden compartiendo. ¿De acuerdo? Ya vamos a llegar a 12 mil seguidores en Facebook, cosa que les agradecemos muchísimo. Y en YouTube me parece que estamos por llegar a 5 mil. Así es de que les agradecemos muchísimo y pues compartan para que siga habiendo mucha comunidad. Ahorita mandamos saludos, pero antes de ello, quiero comentarles que hoy se mandó un boletín con información de becas. Tenemos muchísimas becas de varios eventos, ¿sí? Pues, afortunadamente para nosotros, estas becas son para clientes de Skena, para nuestros clientes. Así es de que revisen su bandeja. Para mala suerte de los que no son clientes de Skena, bueno, pues es que no les podemos dar becas. Muy bien. Que es uno de los beneficios finalmente de ser clientes de Skena, ¿no? Recuerden que pasado mañana, viernes, vamos a mañana a la, perdón, el viernes a las 10 de la mañana. Y el tema es cardiomiopatía chagásica en perros. ¿De acuerdo? Así es de que, bueno, pues no se lo pierdan. Próximo viernes a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México. Recuerden que todos los eventos los subimos a nuestra página y a nuestras redes sociales. Así es de que síganos y también visiten la página para que vean, nos quedó muy bonita y tenemos ahí un calendario. ¿De acuerdo? Y también en esa página pueden suscribirse al boletín para que, bueno, pues les esté llegando y puedan ver los eventos de todo el año y artículos de interés, ¿no? En México, el día de mañana se celebra el Día del Amor y la Amistad. Ahí, si quieren, en los comentarios, platíquenos en tu país cuándo se celebra el Día del Amor y la Amistad. Aquí en México es mañana, 14 de febrero. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo a todos los médicos que nos siguen, a todos los médicos que nos están viendo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada, ayúdenos a compartir estos webinars. ¿De acuerdo? Recuerden que nuestro foro es exclusivo para médicos veterinarios. También recuerda que publicamos pues, los eventos más importantes. Si por ahí sabes de algún evento que no ves en nuestras redes o en nuestro calendario, háznoslo saber y con mucho gusto lo incluimos. Les comento esto porque, bueno, pues de repente me encuentro médicos que dicen, oye, yo organizo eventos inclusive semanales, y digo, bueno, pues avísanos y con mucho gusto lo difundimos, porque, insisto, el webinar es cómodo, es interesante, porque lo puedo regresar, sí, pero no hay nada como el evento en vivo, ¿de acuerdo? Acuérdense que en los eventos presenciales pueden ustedes aprovechar para saludar a los colegas, para conocer nuevos colegas, para interactuar con los ponentes, y eso, bueno, pues está padre. ¿Sale, vale? Bien, rápidamente voy a enviar saludos. En lugar de leeros, de decírselos, los estoy leyendo. Ok, un fuerte saludo a la doctora Marta Huerta. Buenas noches, saludos desde Campeche. Doctora, un besote, hasta allá, hasta Campeche. Ya sabe que la queremos mucho. La doctora Silvia Piña, hola, buenas noches, saludos desde Tierras Regias. Ya estás en Monterrey, doctora. Qué bueno que llegaste bien. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y estamos en contacto. Jorge Vargas, buenas noches. Saludos desde Ocaña, Colombia. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Colombia. Teresa Portillo, buenas noches. Johan Darío, saludos desde
Tuluá, Colombia. Gracias, Johan. Brenda Jim, buenas noches. Fortunato de Jesús, buenas noches desde Tijuana, allá en el norte. ¿Qué tal el frío estos días por allá? Ana Álvarez, buenas noches desde la Ciudad de México. Leobardo Palomino Durán, saludos desde Morelia, Michoacán. Keyo Ramírez, Tepeaca, Puebla, presente. Teresa Portillo, qué lindo, mi tesis la hice en Chagas en Perros. Ah, perfecto, pues te esperamos el viernes. Teresa, va a estar muy, muy padre. Morita, tema muy interesante y hacía falta. Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Gracias, Morita. Morita. Bueno, un saludo a Alicet Rivas, que nos está viendo, a Rocío Ortega. Fuerte abrazo, Rocío. Qué gusto haberte saludado en persona por fin, ¿verdad? Muchas gracias. Isis Moraga. Ah, ahorita les aclaro que lo del... Mi leona. Ahorita les enseño a mi leona. No es Itlali. A Isis Moraga, un fuerte abrazo, Isis. Gracias por seguirnos. ¿Andas en Chihuahua? ¿Dónde andas? Beno Saga, buenas noches, saludos a todos. Martín Hernández desde Puebla, saludos. Precisamente Rocío Ortega, saludos. Isra y Citlali, también a la doctora Gloria, claro que sí, Rocío, de tu parte. Francisco Javier, saludos. Emanuel Hernández, buenas noches, colegas. Domingo Santiago Bautista, dice buenas noches desde Campeche. Mari Ramírez, bueno, está etiquetando a Rafael. Que le corra, sí, córrele, Rafael, porque ya va a empezar. Andrés Garavi, saludos, doctora Gloria. María Elena Guzmán, buenas noches, saludos desde Bolivia. También un fuerte abrazo a nuestros amigos de Bolivia. A Isis Moraga, un besote. Luis Barrios, saludos, doctores. Fidel León, hoy platiqué con Fidel. Fidel, un abrazo, espero nos veamos pronto. Rocío Ortega dice, yo soy cliente Skenda, quiero beca. Por supuesto, Rocío, claro que sí. Y tenemos un montón aparte. Benjamín La Rosa, saludos desde Tacna, Perú. También mañana se celebra San Valentín. Allá en Perú también se celebra San Valentín. Ah, mira, pues un fuerte abrazo a todos nuestros amigos peruanos. MBZ Roberto, saludos, buenas noches desde Monterrey. Francisco Javier Mata, desde Durango. Durango, me había dicho, mi papá es de Durango, un estado que quiero mucho. David de la Cruz, saludos para el doctor Ramón. ¿Cuál doctor Ramón? Platícanos. Martín Hernández desde Puebla. Alejandra Melgoza, hablas desde la Ciudad de México. Mario Luna Lozada, buenas noches, saludos desde Apizaco, Tlaxcala. Muy bonito Apizaco. Mavic, saludos desde La Paz, Bolivia. Francesca González, hola desde... CR Costa Rica, ¿no? Desde Costa Rica. Alberto Aguilera, buenas noches, saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Rodolfo Ruiz, Norma Tapia, saludos desde Puebla. Bueno, Norma está etiquetando a varios colegas. David Suárez Ovalle, saludos desde Colombia. Nuestros amigos colombianos nunca faltan. Luego me dicen los ponentes, oye, es que cuando mandas saludos nos pones bien nerviosos porque vemos que se conecta gente de todos lados, pero es interesante y es padre también para que todos sepan desde dónde nos están viendo, ¿no? Eduardo Cisneros desde Ometepec, Guerrero. Iván Robles, Johan Darío, estoy ansioso con este tema más que una película de Marvel. Ok, perfecto. Bueno, para que nos ¿cómo se llama? Nominen a los Óscares. Iván Robles, interesante tema. Edgar Castro, saludos a tus dos celtas de Cartagena, Colombia. Les mando Edgar Castro, ok. Colegas, Silvia Pina, ándale, ya vi quién es la leona. Ya di quién es la leona. Ven, Winnie. Esta es mi leona. Diles, hola. Yo soy Winnie. Winnie significa pequeña en zapoteco. Diles adiós. Ella es mi leona. Israel Sánchez, saludos desde Nesa. Hola, tocayo. ¿Cómo estás? Santiago López, saludos, colegas, desde Manizales, Colombia. Muy bien.
Pues ya saben, los saludos entran y entran, pero pues ya están muy ansiosos, más que con una película de Marvel. Marina de Buenos Aires. Hola, Marina. Saludos allá, Argentina, todos sus amigos argentinos. Muy bien, pues ha llegado el momento de presentarles a nuestra invitada de esta noche. Pues todos ustedes la conocen. Esos ojos verdes son inconfundibles, ¿verdad? Y bueno, pues la han visto en León, la han visto pues por muchos lugares y quiero aparte comentarles que es una gran amiga nuestra. Así es de que vamos a presentárselas. Ella es la doctora Gloria Irene Guevara Ledón. Y les platico, ella es médica veterinaria egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y es maestra en ciencias por la misma institución, esto en el año 2015. Dentro de sus áreas de interés médico están la medicina en perros y gatos, particularmente la reproductiva, las enfermedades con asociación genética y el control no quirúrgico de poblaciones ferales de perros y gatos a través del diseño de herramientas moleculares, así como la investigación médica aplicada. Ha colaborado en diversas publicaciones y congresos de divulgación científica. Desde el año 2013 es parte del equipo médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield. Además del ejercicio médico, la doctora Guevara Ledón es parte del equipo de liderazgo del Hospital Veterinario Banfield México, cuyas actividades se centran en supervisar la calidad del servicio, colaborar con sesiones de retroalimentación al equipo médico e impartir sesiones de entrenamiento acorde a las estrategias de desarrollo de Banfield. Y sabrán ustedes que nosotros la estamos persiguiendo desde el año pasado y bueno, por fin se nos hizo tenerla esta noche aquí. Así es de que vamos a recibirla, vamos a darle cámara y micrófono. Denme un minuto. Gloria, ¿cómo estás? Hola Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues por fin te tenemos esta noche con nosotros. Pues muchísimas gracias por recibirme, por el espacio y pues por la apertura para que podamos compartir. He tenido también súper buenas experiencias con los demás ponentes que han estado acá y ojalá pueda contribuir en algo. Claro que sí, Gloria, pues bienvenida. Es un placer tenerte aquí y pues el auditorio es completamente tuyo. Adelante. Súper. Bueno, pues lo primero que me gustaría hacer es agradecer a todos el tiempo para estar acá. Ya a las 9 de la noche es un momento en el que habitualmente o ya estamos descansando o revisando los últimos pacientes y demás. Así que el hecho de que se den el tiempo para estar aquí de veras me honra. Y pues bueno, le propuse a Israel desde el año pasado que podamos hablar de temas asociados a mera de interés y de experiencia que tienen que ver, si bien, como lo comentaba Israel, con la reproducción, mi área de interés no es particularmente traer más perros al mundo, pero es algo particular y de todos los días en la clínica. Entonces, el diagnóstico de gestación y el manejo clínico de mascotas, es decir, habitualmente de ejemplares que no tienen realmente un cuidado y una programación para prepararse a la gestación, es algo que vemos acá todos los días y pues es lo que quisiera compartir con ustedes, como qué es lo que hacemos acá, cuáles son las herramientas que utilizamos cotidianamente y pues un par de tips y un poco del fondo teórico de lo que significa la gestación, la búsqueda de anormalidades y cómo podemos ayudar a estas perritas. Así que bueno, pues empecemos. Me gustaría que al final, si tenemos toda la sesión de preguntas y lo podemos hacer más interactivo, creo que estaría buenísimo. Las presentaciones que yo comparto habitualmente son cortas porque me parece que hay que llevar dos o tres mensajes a casa de algo súper práctico, como es la evaluación, el diagnóstico y el seguimiento de una perrita gestante. Entonces, bueno, a manera de introducción, para que recordemos de qué va la gestación, que no solamente es una mamá preparando cachorros para estar aquí dos meses después. Me parece que el paso uno es recordar de qué va el ciclo estral de la perra y que recordemos las particularidades que ésta tiene al respecto de otras especies. Lo primero que me gustaría dejar a manera de recordatorio es que dentro del ciclo estral, la perra es una perra, es una especie monoestrica no estacional, es decir, va a presentar
un solo ciclo reproductivo, después tendrá un ciclo largo de descanso y después presentará otra vez otro ciclo reproductivo. El intervalo, dependiendo de la raza o de la talla del paciente, puede ser entre 4 meses hasta 6 meses. Y bueno, habiendo sabido esto, donde no hay una influencia directa de una época del año para que el celo se presente, hay que recordar otro par de detalles más que nos pueden de repente ubicar bien en perras que están gestantes y perras que no lo están y cómo podemos distinguir entre ellas, que es a veces un poco confuso asociado a la historia clínica. La parte importante es que la perra, en cuanto termine el anestro e inicia el reclutamiento folicular, va a presentar el proestro y algunas de estas perras pueden iniciar el sangrado en este momento. En esta etapa es cuando se genera el pico de LH, de hormona luteotrópica, que es lo que conocemos como pico preovulatorio de LH, y esto es lo que marca entonces el inicio del estro, que es justamente esta etapa que está acá. Y aproximadamente 72 a 96 horas después vamos a tener la ovulación. ¿Dónde se da uno de los hallazgos más relevantes? Que, bueno, aquellos que se dedican a la reproducción y la inseminación deben de mantener siempre muy claro. La ovulación de la perra se da todavía con ovocitos inmaduros, es decir, van a requerir una segunda meiosis aproximadamente 48 a 72 horas después de haber ovulado para que estos óvulos sean fértiles, lo cual les da una ventana súper amplia en el periodo fértil. Después de esto, si llega a suceder la cruza y la concepción, entonces la perra va a entrar en la siguiente etapa, que es el diestro, en donde perras que se hayan cruzado o no, con cuerpos lúteos funcionales, van a tener niveles importantes e importantemente elevados de progesterona, hasta por 60, 50 días, inclusive hasta por 70 días, aquellas perras que no están gestantes. Después de esto, hablando de la gestación, el cuerpo lúteo se rompe por distintos estímulos, particularmente por acción del cachorro. Tendremos entonces elevaciones importantes de prolactina y el parto. Entonces, recordando estas etapas, con esto creo que podemos manejar rápidamente la idea de cómo abordar una perra gestante o de la cual se sospecha de la gestación en la clínica. ¿Cuáles son las particularidades? Entonces, para recordar, la duración de la gestación tiene aproximadamente un intervalo de 60 a 65 días a partir de la ovulación. Ya hablamos un poco de cómo se maneja el pico de LH, cuánto tiempo después ovulan. Y esto suele ser para los artículos que nos ayudan a guiarnos en la evaluación de las perras gestantes como una muy buena referencia, porque nuestro rango de error al momento de estimar la fecha probable de parto de un ejemplar puede variar bastante dependiendo del parámetro que nosotros tomemos. En cuanto a niveles de progesterona, recordar que evidentemente esto se va a secretar gracias a acción del cuerpo lúteo. A manera de puntos de corte fáciles, la ovulación sucede alrededor de los 5.4 nanogramos por mililitro. La fertilización, es decir, más o menos 72 horas después, 96, si ustedes muestran a la perra, van a encontrar niveles de 15 nanogramos sobre mililitro de progesterona. Y el diestro se confirma con un cuerpo lúteo funcional a partir de los 35 nanogramos sobre mililitro. Y esto puede pasar más o menos 96 horas después. Hay perras que durante el primer tercio de la gestación pueden llegar a tener inclusive 70 nanogramos sobre mililitro, pero los niveles mínimos para mantener una gestación son 40 nanogramos. Por otro lado, dentro de las hormonas que se secretan durante la gestación con la perra, existe esta hormona que se llama relaxina. La parte importante en la secreción de esta hormona es que en la perra esta se secreta en la unidad fetoplacentaria, es decir, se podría decir que es una hormona que confirma que tenemos placentas funcionales en el útero de ese ejemplar y entonces asumir que la perra está gestante. Ya veremos más adelante de qué va. Por otro lado, esta misma hormona se encuentra en la glándula mamaria, sin embargo, no tiene una acción biológica que ayude a sustentar la gestación in útero, pero es un evento que también se observa. A diferencia de otras especies,
el corión de los de las placentas de estos de las perras no generan hormonas gonadotropinas coriónicas, y esta es la única hormona que se puede asumir se secreta de manera exclusiva por la placenta de la perra. Y por otro lado, la prolactina, que si bien es una hormona que se secreta en la segunda mitad de la gestación, se sabe que es fundamental para mantener la gestación adecuada en el último tercio de la misma, ¿vale? En el primer tercio, la verdad es que en el primer tercio, inclusive en el 50% de la gestación, no tiene mayor relevancia, pero sí tiene un papel importante en el último tercio de la gestación para mantenerla y entonces llevar a buen término el parto. Por otro lado, pues el tamaño de la camada es, puede ser variable. Podemos tener desde el síndrome de cachorro único, que no es algo normal, y el tamaño siempre está asociado a la talla de la madre. Ya les comenté que el diestro puede suceder o no en ausencia de la gestación gracias a la prevalencia del cuerpo glúteo, en cuyo caso, en las perras no gestantes, lo que vamos a observar es un cuerpo glúteo atrésico que va a dejar de funcionar, que va a dejar de secretar hormonas y de ser sensible también a las mismas, y entonces generará un pico, una atresia, y desaparecerá. Y por otro lado, recordando esta etapa del ciclo estral donde la ovulación tiene un periodo súper largo, en donde podemos tener óvulos fértiles en un periodo de más o menos 5 días, es común encontrar camadas que son proclives a la superfecundación, y esto solo se refiere a una camada que tiene más de un padre. Entonces, se ha comprobado a través de grupos sanguíneos, a través de cruces genéticos para saber justo a quién corresponde cada cachorro, y se ha encontrado que en una sola camada, si las cruzas se hacen más o menos en un intervalo de 24-48 horas, podemos tener más de un padre como los progenitores de esa camada. Ahora bien, a grosso modo, las etapas de la gestación pues implican la fecundación, que esta va a suceder en el oviducto más o menos 48-96 horas después, postovulación, dada la siguiente meiosis que hace falta en el óvulo de la perra para estos ser fértiles. Posteriormente, se ha reportado un aspecto de sensibilización previo a la implantación de estos ovocitos fecundados, que se llama migración transuterina, y esto se describió en los 80s como una incongruencia en el número de cuerpos glúteos encontrados en un lado y en el otro de la perra en comparación con el número de productos implantados en cada cuerno. Es decir, podemos tener dos cuerpos glúteos en el ovario izquierdo, sin embargo, en el cuerno uterino izquierdo tener 4 cachorros implantados. Esto se propone justo como una etapa de sensibilización y de reconocimiento inmunológico para permitir el alojamiento de estos cachorros. Y esto sucede aproximadamente entre los días 13 a 15 postovulación, donde se estima entonces que la implantación y placentación sucederá inmediatamente después. En algunos casos se han encontrado perras o úteros con productos implantados tan pronto como los 8 días de gestación, es decir, a partir de la fecha de ovulación. Recordemos también que la placentación de la perra implica una placenta endotelio coreal zonal central. ¿Qué significa esto? Que el endotelio de la madre está íntimamente ligado al corión del cachorro en una banda central y zonal dentro de toda la placenta, es decir, no está envuelta, el corión no envuelve a toda la placenta, sino solamente una franja, que dependiendo de la talla del perro puede ser más o menos de media pulgada hasta pulgada y media. Y es importante saber que la transferencia de inmunoglobulinas en este caso, en el caso de la perra, es mínima, motivo por el cual es súper importante preparar adecuadamente a la perra. Esto no es lo que sucede en la clínica, habitualmente son perras de las cuales se ignora su medicina preventiva, pero sí se puede planear el parto de manera adecuada o la cesárea. Lo más importante es obtener calostro para que estos cachorros en las primeras 72 horas puedan tener tanta cantidad de calostro como sea posible, ya que es ahí donde de veras van a adquirir la inmunidad pasiva de la madre.
Y por otro lado, el crecimiento de los productos se va a dar alrededor del día 40 post-ovulación. Y esto tiene que ver con el cuidado de la perra durante la gestación y la educación que tenemos que darle al propietario, particularmente al respecto de la ración de alimento que necesita este ejemplar. Ahora bien, ¿cómo culmina la gestación? Pues evidentemente con el parto. Hay datos que reportan que la duración total pudiera ser de hasta 16 horas, sin embargo, podemos tener, mientras exista una placenta viable, partos tan largos como 42 horas. Nadie va a soportar, ningún cliente, ningún médico va a soportar un parto tan, tan largo y habitualmente intervenimos antes, lo cual me parece adecuado. Y bueno, la cadena del parto inicia gracias a una falla, por decirlo así, un envejecimiento de la vasculatura placentaria que genera hipoxia en el feto. Entonces la liberación de cortisol que va a estimular la luteólisis y entonces una bajada abrupta de progesterona. Esto que va a generar de inmediato la relajación del cérvix, estimulará las contracciones uterinas. Tendremos también la acción de prolactina que va a permitir también tanto la bajada de la leche como estimular contracciones, la secreción de oxitocina, que es básicamente la hormona encargada de regular las contracciones uterinas y el desprendimiento placentario. Al final tendremos la expulsión del producto y bueno, se estima que el intervalo entre un producto y otro no debería de pasar los 30 minutos una vez que ha iniciado el parto. Bien. Importante al respecto de esto, saber que la luteólisis va a suceder de 24 a 36 horas previas al alumbramiento del primer producto, y esto está súper ligado a un evento de hipotermia que lo tengo acá mencionado, en donde podemos tener inclusive temperaturas de hasta 37.1 grados centígrados y podemos estimar entonces que dentro de las siguientes 24 horas esa perra va a tener, debería de manifestar el parto, y si no, pues vale la pena que la familia intervenga o que la lleven al veterinario porque nosotros podamos hacer algo. ¿Qué otras cosas suceden? Dada la luteólisis, la caída abrupta también de progesterona, al momento del parto los niveles de progesterona son de alrededor de 2 nanogramos sobre mililitro, el estradiol también empieza a caer, tenemos más o menos una elevación una semana previa al parto y el día del que llega hasta 100 picogramos y el día del parto podemos tener hasta 20 picogramos. La relaxina es indetectable en este momento. Los niveles de prolactina pueden llegar hasta 40 nanogramos por mililitro y 4 días después del parto podemos llegar a tener hasta 117 nanogramos. Y bien, la expulsión del cachorro debería de suceder, si nosotros vamos primero las placentas, entre 3 y 5 minutos después de observar la placenta. Y no es extraño tener una presentación facial o caudal del cachorro, lo cual se considera completamente normal. Y las presentaciones que también se consideran normales puede ser primero la placenta, después el cachorro, primero cachorro, después la placenta o bien el cachorro completamente envuelto. Lo importante en este caso es mantener siempre, siempre al tanto que si el cachorro es expulsado con la placenta, lo que tenemos que hacer de inmediato es remover todas las membranas, ya que la estructura de la placenta, siendo súper, súper blanda en el amnios, se va a adherir fácilmente a la cavidad oral y también a las narinas, lo cual inmediatamente va a meter en un proceso de hipoxia el cachorro y lo podemos perder muy, muy rápidamente. Importante recordar que el intervalo máximo entre la presentación de un cachorro y otro debería de ser de 2 horas, y esto también es algo importante al momento de educar al cliente para saber en qué momento, por muy controlado que esté todo, tiene que acudir con el veterinario para que podamos intervenir y salvar al mayor número de cachorros posible. Bien, ahora sí, habiendo recordado en breve de qué va la teoría sobre la gestación, ¿qué es lo que hacemos todos los días acá en el hospital? Es el diagnóstico. Llegamos siempre con historias donde pensamos que la perrita está gestante y el paso uno es confirmar el diestro. Todo el tiempo nos toca acá en el hospital recibir consultas que nos hablan de
una perrita que de por sí ya era un poco gordita y la ven un poco rara, está entera, no tienen como claridad de cuándo fue el último celo, pero ven al macho con el que vive, pues, no sé, como muy entusiasmado y han visto que se montan, no conocen el proceso adecuado de monta y demás, así que el motivo de consulta es, creo que mi perra está gestante. Y antes de pensar en algo mucho más elaborado, lo primero que tenemos que hacer es conocer una historia clínica de manera adecuada, es decir, cuándo fue el último día de sangrado de la perra, y entonces regresamos un poco a la realidad a los clientes para saber, bueno, pues la verdad es que fue hace como 5 meses y esta conducta sucedió la semana pasada, así que tal vez valga la pena diagnosticar también dentro de nuestros diferenciales una vaginitis, una infección o cualquier otro evento que no tenga que ver exclusivamente con la gestación. Y por otro lado, una herramienta que nos ayuda también a esto es una citología vaginal. En esta diapositiva lo que les muestro es una citología vaginal típica de un diestro temprano, es decir, de la etapa en la que debería de iniciar la gestación, donde lo que vemos son un montón de eritrocitos todavía, es decir, estamos tomando esta citología al final del estro, muchas células intermedias con una relación núcleo-citoplasma más o menos 1.5 a 1, hay una muy buena población de células, es decir, hay bastantes células adheridas entre sí, y una buena cantidad de neutrófilos degenerados, que son estos pequeñitos de acá. Entonces, esta es una imagen típica de diestro que fácilmente puede ser confundida, por ejemplo, con una vaginitis. Si hubiera 3 veces más la cantidad de neutrófilos, pensaría entonces también en una infección que no se pelea, es decir, no está negada el desarrollo de una vaginitis con una gestación, pero vale la pena siempre mantener en cuenta que podemos tener 2 entidades fisiológicas o una entidad fisiológica como la gestación y una patológica como la vaginitis, que además es bastante común, particularmente en perras de criadero. Ahora bien, tal cual, hablando del diagnóstico de gestación, pues son 4 las herramientas generales que se tienen para poder hacer el diagnóstico. La primera y la más antigua es la palpación abdominal, que se basa en encontrar justamente vesículas gestacionales después del momento de la implantación, es decir, a partir del día 17 postovulación. Se necesita una maestría de veras súper, súper entrenada en la palpación abdominal para poder distinguir asas intestinales de colon de un útero con pequeñas vesículas. Y esto es fácil de hacer en perritas pequeñitas cuando la práctica del diagnóstico de gestación es algo de todos los días. Me parece que en la clínica es algo de veras difícil de ser confiable, pero tenemos que observar cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alrededor y a la mano para decidir cómo vamos a actuar al respecto de esta perrita. Después del día 25 de la gestación y con perras de talla grande, este método no es confiable. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar fácilmente las estructuras uterinas. Y por otro lado, el útero estará suficientemente dilatado como para no permitir la distinción de las vesículas gestacionales, es decir, como tal cual, como un rosario, o evidentemente mucho más grande, más o menos las estructuras se estiman entre 1 centímetro, 1.5 centímetros cada vesícula. Ahora bien, como herramientas endocrinas, hoy día, recordando que la progesterona es una hormona que se secreta existiendo o no la gestación, tenemos kits comerciales que pueden diagnosticar la secreción de relaxina, más o menos, son pruebas que hoy día se envían al extranjero, por ahora yo no tengo conocimiento de alguien que lo haga aquí en el país, y el retorno de esta prueba de laboratorio es de más o menos 1 semana. ¿Cuándo se debe de tomar? Igual que en la palpación abdominal, a partir del día 17 de la ovulación o más adelante, y tardaremos entonces 7 días en saber la respuesta, y lo importante es tener en cuenta y el conocimiento, que esa es la parte difícil en la clínica, del día estimado de la ovulación. Si no tenemos un seguimiento adecuado de herramientas de progesterona o tal vez de citologías vaginales, muy probablemente no sepamos con certeza de qué va la edad gestacional estimada por la familia. ¿Cuál es la herramienta más común? Entonces, al menos acá en la ciudad, pues la práctica de estudios de rayos X, de manera experimental,
se puede encontrar el útero dilatado a partir del día 17 de la gestación. Sin embargo, siendo el intervalo de la organogénesis en el producto, no se recomienda sino hasta el día 43 postovulación, en donde ya tenemos mineralización de las estructuras óseas. Ya veremos adelante un cuadrito que nos ayuda a estimar más o menos, según las estructuras que veamos en la radiografía, cuál es la edad gestacional a partir de rayos X. La parte más valiosa de esta herramienta es que es la herramienta más precisa para estimar el tamaño de la camada. ¿Por qué? Porque podemos tener tres proyecciones que nos van a ayudar a ver cuántos cuerpecitos osificados tenemos. Y por otro lado, algo también súper valioso de las placas radiográficas, de esta herramienta, es que podemos estimar la talla del cachorro cercano a la fecha de parto y entonces considerar si vale la pena hacer una cesárea programada, dadas las dificultades probables que podamos tener al parto en comparación del diámetro del cachorro, de la cabeza del cachorro, y el canal de parto de la madre. Y por otro lado, el medio más popular entre los médicos que se dedican a la reproducción, pues es la ultrasonografía, ya que compite perfectamente bien contra los métodos más antiguos como la palpación abdominal para detectar la gestación a partir del día 16 postovulación. Sinceramente, es una herramienta que requiere bastante entrenamiento para poder distinguir a una etapa tan temprana estructuras tan pequeñitas que pueden ser menores a un centímetro, que no tienen una diferenciación de órganos que nos puedan ayudar. Y por otro lado, hay que recordar que la implantación de los productos se va a dar a partir del día 17. Es decir, en este momento puedo diagnosticar yo una perrita gestante y en una semana puedo ya no tener la gestación. Como puntos de corte, en breve, más adelante les voy a enseñar un cuadro más completo. A partir del día 19 podemos encontrar latido cardíaco, que pues por lo tanto nos ayuda a confirmar la viabilidad de los productos. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de cada método? Que seguramente ya podrán concluir fácilmente. La palpación abdominal no nos va a permitir distinguir entre heces, no nos va a permitir distinguir entre una infección o una hidrometra, por ejemplo. Y por otro lado, en perras grandes es casi imposible de llevar a cabo si la palpación no se hace correctamente en una perrita tranquila. Realmente es una herramienta súper, súper difícil. Y por otro lado, pues no nos va a permitir estimar la edad del parto. ¿Cuál es la mayor desventaja de las herramientas endocrinas como la relaxina? Es una herramienta costosa que tarda demasiado tiempo en darnos una respuesta en comparación con el ultrasonido, que básicamente lo podemos practicar al mismo tiempo. Entonces, realmente la estimación de la gestación a través de relaxina es algo que no se hace en la práctica diaria. Existe la herramienta, pero la verdad es que si tenemos a la mano un ultrasonido, es mucho más confiable, mucho más barato, mucho más rápido realizar un ultrasonido en el abdomen de la perra. Y bueno, ya que estoy hablando del ultrasonido, la parte importante a tomar en cuenta siempre con este estudio es que podemos tener una estimación incorrecta del tamaño de la camada. Por eso, el ultrasonido y los rayos X son estudios complementarios. Si bien el ultrasonido nos ayuda a seguir a la perrita desde muy, muy temprano, es decir, desde el día 20, por ejemplo, hasta el día 50, 55, nos puede ayudar entonces a marcar cuándo podemos tomar un estudio de rayos X para confirmar la edad, el tamaño de la camada, perdón, y entonces, como les compartía, las dificultades al parto que podamos tener. Como les comentaba, se recomienda hasta el día 45 de la gestación para evitar una radiación innecesaria en los cachorros y entonces algún efecto teratogénico asociado a estos estudios. Bien, como les compartía, el ultrasonido tiene varias ventajas y tenemos aquí una tabla que nos puede ayudar, si bien hay fórmulas que les voy a mostrar más adelante, nos puede dar una idea breve de qué está pasando con los cachorros al momento de la exploración. Al día 20 de la gestación podemos observar vesículas gestacionales, es decir, no vamos a distinguir órganos, ni siquiera latido cardíaco, sino hasta el día 23 al 25. Después del mes de gestación, del día 34 o 36,
podremos ya ver el movimiento fetal y cercano al día 40 ya podremos ver entonces la diferenciación de la organogénesis, estómago, vejiga, en este mismo intervalo. Primero se distinguen los pulmones hiperecoicos al respecto del hígado, después esta apreciación cambia más o menos al día 45, donde el hígado se ve hiperecoico al respecto de los pulmones, y básicamente a término, si somos capaces de observar el intestino de un perrito en el ultrasonido, podremos asumir que ya estamos a días del parto. Importante recordar que todo esto, o sea, todas estas características nos permiten entonces observar la viabilidad de la camada a través del tiempo. Cuando empezamos a hacer el diagnóstico y encontramos a unos productos en este intervalo, podemos observar el latido cardíaco, pero es importante no confiarnos con este solo estudio y citar al ejemplar, que reitero, no conocemos su historia, habitualmente no conocemos si tienen pruebas de el macho al respecto de estar libre de ciertas enfermedades. Vale la pena que hagamos más o menos cada 2 semanas un ultrasonido y entonces observar tanto la viabilidad de la camada, confirmando el latido cardíaco, como el correcto desarrollo de los mismos, distinguiendo la organogénesis en cada etapa. Y bueno, la parte más útil del ultrasonido es que nos va a ayudar a estimar la fecha probable de parto. Ahora, después de revisar el tema del estudio radiográfico, les voy a mostrar 2 casos clínicos que tuvimos a finales del año pasado, que nos ayudan a comparar como la utilidad de esta herramienta del ultrasonido en comparación con el estudio radiográfico, que de veras hacen complementario el seguimiento en perras que definitivamente no conocemos, de las cuales no conocemos la edad de gestación, como se conoce en criaderos, por ejemplo. Ahora bien, entonces en el estudio radiográfico, ya que sabemos que se recomienda a partir del día 40, 43, podemos estimar en breve, si no tenemos un ultrasonido, pero sí tenemos un equipo de rayos X, al día 45 de la gestación, tomando esto en cuenta como el pico preovulatorio del LH, el esqueleto axial. ¿A qué me refiero? A cráneos, algunas costillitas y particularmente vértebras torácicas y, bueno, cervicales, torácicas y lumbares. Al día 48 ya podemos ver algunas estructuras de esqueleto apendicular. Al día 52 vemos entonces las estructuras distales, o sea, los huesos distales del esqueleto apendicular. Al día 54 las costillas completas y una pelvis, y prácticamente al final de la gestación podemos ver las patitas, los tarsos, los carpos y los dientes. Si nosotros somos capaces de ver esto, y no tenemos ningún ultrasonido y demás, este es el momento adecuado para que, si esta perra tiene algún signo de estrés o no tiene ninguna intención de manifestar o desencadenar el parto, se pueda programar una cesárea a la brevedad. Recordemos entonces que se puede hacer el diagnóstico con el estudio radiográfico, pero lo más importante es la estimación del tamaño de la camada y poder prevenir una distocia asociada a la talla de los ejemplares. Y entonces, bueno, aquí hay un par de ejemplos. Como les comentaba, lo que vemos en el hospital habitualmente no son perritas de las cuales se haya planeado la gestación, ni son los ejemplares adecuados, habitualmente tienen alguna enfermedad, como es el caso de Nena. Nena es una gigante de los Pirineos de 6 años que llegó con la historia de haberse cruzado por consentimiento de la familia. No recordaban bien las fechas, no tenían claridad acerca de qué había que hacer y demás, y solo, dado que es un perrote de 77 kilos, la verdad es que no veían ningún cambio a la mitad de la gestación estimada. La familia sabía que esto duraba aproximadamente 2 meses, pero querían saber si de veras su perra estaba gestante. Entonces hicimos un ultrasonido abdominal, donde podemos ver aquí justo estas regiones hiperecoicas que corresponden con las costillas. Aquí debería estar la cabecita, un poco doblada. Y en este caso, lo que hicimos también fue confirmar el latido cardíaco y estimar entonces su frecuencia. ¿Okay? En este caso, la frecuencia cardíaca de este cachorro, en un intervalo de 3 segundos, nos daba una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto, lo cual se podría estimar ligeramente bajo. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca deseada? Más arriba de 200, no más allá
de 230 latidos por minuto. Cualquier número en ese intervalo es bueno. Y al momento del parto, si disminuye el 5% de la frecuencia cardíaca de 200, es decir, 190 latidos por minuto, tenemos el 20% de probabilidades de perder a esa camada. Es decir, es el momento adecuado para programar una cesárea de urgencia y entonces obtener a los cachorros. Ahora bien, en este mismo estudio se encontraron a más de un cachorro, se midió el diámetro biparietal, que es este que tenemos aquí, este es el cráneo de un cachorrito, y entonces estimó la edad gestacional. Si bien actualmente hay artículos que dicen que esta no es la mejor edad, mejor dicho, la mejor regresión para estimar la edad gestacional, lo podemos utilizar de manera cotidiana, tomando en cuenta que nuestro intervalo y nuestro rango de error va a ser súper amplio, va a ser de 6 días. Es decir, vamos a buscar el diámetro biparietal, lo vamos a multiplicar por 2 factores, que son 15, y después vamos a sumar 20, y vamos a tener entonces la edad gestacional en días. Y esto se estima a partir de la fecha de ovulación, es decir, estimando 63 días de gestación totales. En este caso, estoy tomando el ejemplo de este cachorro. Lo que pudimos haber hecho también es sumar 2.6 más 3.2, sacar el promedio y entonces utilizarlo aquí, multiplicarlo por 15, después más 20. Y nuestras respuestas son 59.7 días más o menos 3 días. Es decir, le estoy dando la información a la familia de que tengo o 56 días o 62, lo cual sí es algo relevante si vamos a programar una cesárea. En este momento se decidió, sabiendo que ya estábamos al término de la gestación con esta perrita, se decidió evaluar también el tamaño de la camada. Y recordando que es una hembra de talla gigante de 6 años, la verdad es que muy amable, muy manejable, pero que teníamos un equipo de rayos X que tal vez nos metieran algún problema, tomamos estas radiografías. Y esto es lo que generalmente observamos, es decir, nada. En la radiografía lateral podemos estimar que aquí hay un cachorrito, que aquí tenemos otro cachorrito, que acá tenemos otro. Y por más que repetimos el estudio, es decir, hicimos 2 estudios con la intención de no radiar demasiado a los cachorros, no pudimos obtener una imagen más clara. Lo que sí tenemos acá es, podemos aquí estimar el canal de parto. En este caso se estimó más o menos así, un poquito más amplio que el diámetro del colon. Y gracias a esto pudimos estimar que los cachorros podían pasar. Afortunadamente, los equipos de rayos X que tienen algún digitalizador tienen herramientas para medir también en la misma proporción y podemos estimar de qué va la talla de cada uno, la comparación del diámetro cefalopélvico. El riesgo con una perra tan grande con estos cachorros pudiera ser la fatiga de la perra y por eso es importante tener en cuenta cuántos cachorros estamos esperando. Les voy a mostrar otro ejemplo. Esta pequeñita fue una pequeñita que llegó con la sospecha de que el compañero con el que vivía, otro pug, la había cruzado, no tenían la más mínima idea de cuándo se habían cruzado, de qué había pasado, después la perrita tuvo diarreas, en ese momento se diagnosticó la gestación solo por este hallazgo de, bueno, sabemos que entró en celo y vivió con un macho entero, pero la verdad es que no los queremos cruzar, y mientras diagnosticábamos una yardiasis por un lado, con esta historia tuvimos suficiente para diagnosticar también la gestación, para no estimar justo un mal uso de fármacos. Y así sucedió. Encontramos en esta perrita entonces, vía ultrasonido, unos cachorros, en este caso eran 8 productos, que tenían una frecuencia cardíaca de 268 latidos, pero la talla o el diámetro cefalopélvico nos daba más o menos 40 días de gestación. Es decir, es demasiado temprano para estimar cualquier manejo y que entonces pudiéramos tener éxito tanto en el cuidado de la madre como de los cachorros. Cuando hicimos unas radiografías con esta pequeña, entonces pudimos confirmar cuántos cachorros habían. En este caso, estas radiografías sucedieron casi poquito menos de 3 semanas después, acorde a las fechas, y terminó en cesárea.
lo que pasó con esta perrita es que tuvo un celo súper largo. Podemos ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en alguna parte de este lado debería de estar el octavo. Aquí podemos confirmar también 1, 2, 3, 4, 5, 6 y honestamente en este caso ya no puedo observar otro. Lo que pasó con Ari fue que estimamos que esta perrita estaba bien, que los cachorros se encontraban bien, que había más de un cachorro, que teníamos que programar una cesárea. Si no me equivoco, la programamos el año pasado para el 11 de octubre y esta perrita llegó el 10 de octubre con labor de parto, fatigada, con un cachorrito muerto. Y entonces inmediatamente entró a cesárea. Encontramos en el momento que esta perrita entró a cesárea, minutos antes, vimos cachorros con sufrimiento fetal, con una frecuencia cardíaca de aproximadamente 190 latidos por minuto. Sus pruebas de laboratorio eran normales y lo que asumimos entonces fue una fatiga, una inercia uterina secundaria, ¿vale? Y bien, pues tenemos también pérdidas de la gestación. Ya la verdad es que tenía ganas de compartir con ustedes el caso de una perrita de 50 días de gestación que tuvo una pérdida repentina. Estamos esperando el resultado de algunos cultivos porque es lo primero que pensamos como las causas infecciosas de una mascota que se cruzó con otro perro de los cuales ignoramos su perfil de salud, si es libre de alguna enfermedad, dentro de las cuales en la Ciudad de México las más comunes para generar pérdidas de gestación de esta manera son herpes virus, parvovirus tipo 2, distemper, en casi todo el país, brucela, y en muy pocos casos, honestamente yo no he visto ningún aislado bacteriano de placentas o de cachorros con alguna de estas bacterias, que también es posible, ¿no? Salmonella, staph, strepto, E. coli o inclusive parásitos como toxoplasma. Otra de las causas importantes de la pérdida de gestación es una deficiencia energética donde la verdad es que es súper, súper difícil que suceda. Generalmente lo que sucede con una deficiencia energética es entonces meter a la perra en una suspensión del parto, no de la gestación, o a menos que tengamos una perrita con una deficiencia energética severísima, vamos a ver perras infértiles que no abortan, es decir, que nunca quedan gestantes, pero que pueden ovular y no tienen entonces una implantación adecuada de los cachorros. Por lo tanto, la perra es infértil. Habitualmente, como les decía, ejemplares súper, súper delgados, pero no vemos cachorros a término en proceso de aborto. Y por otro lado, como causa metabólica, de alguna manera, es el hipotiroidismo, lo cual tampoco está completamente asociado con una pérdida de gestación, sino con una disminución de la fertilidad. Esta semana, por ejemplo, estoy tratando a una Golden que ha desarrollado hipotiroidismo después del parto. Sabiendo que tiene un origen autoinmune, esto no me extrañaría después de una sensibilización importante, aunque no hay una documentación como súper relevante al respecto, no me extraña que después de haber tenido que alojar a unos cachorros que tienen el 50% de su información genética ajena a la perra, desarrolla entonces una respuesta autoinmune súper fuerte una vez que se ha resuelto el parto. Lo que sí se sabe es que las perras hipotiroideas habitualmente tienen un índice de infertilidad del 50%. Y por otro lado, las causas genéticas que tienen que ver con una deficiencia, por ejemplo, de acción del cuerpo lúteo, generan pérdidas espontáneas de la gestación. Es decir, simplemente abortan cachorros completamente normales, acorde a su fecha de desarrollo, la edad gestacional que tienen. Y lo más común son incongruencias cromosómicas, ¿sale? Lo que sucede en este caso, que bueno, tiene que ver más con animales súper consanguíneos, con ejemplares de raza súper, súper pura, pues son trisomías, por ejemplo, o incongruencias cariotípicas de plano. Que son las más comunes. Honestamente, nunca he visto una de estas o un síndrome de hipoluteidismo, pero seguramente los criadores lo ven de una manera mucho más común y son animales que deben de salir de su banco de crianza. Ahora bien, dentro de en la clínica lo que sí vemos todos los días
es que podemos estimar a una perra con un tema de desnutrición o un tema patológico cuando tenemos eventos súper claros asociados a un aumento de volumen plasmático. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando conocemos al paciente y notamos o sospechamos de anemia, podemos tener en comparación con esa misma perra antes de la gestación una disminución del hematocrito del 20%, que sí la puede llevar a límites inferiores de los normales, y una disminución de hemoglobina también del 20%. Y esto tiene que ver con una mayor cantidad de agua circulante, es decir, de más volumen plasmático, no con una menor cantidad de glóbulos rojos circulantes. Por otro lado, urea y creatinina, de la misma manera, están disminuidos y se asocia exactamente a lo mismo, ¿vale? Y por otro lado, es importante tener en cuenta que en pacientes diabéticas, a partir del día 40 de la gestación, se puede manifestar, aunque es raro que una perrita diabética quede gestante, pero sucede, pueden manifestar resistencia a la insulina. Así que si tienen pacientes diabéticas bajo este tratamiento y demás, lo que vale la pena es a partir del día 40 hacer curvas de glucosa con el tratamiento habitual, porque si no, muy probablemente entre el día 40 y los últimos 4 o 5 días de la gestación tendrán que tal vez duplicar la cantidad de insulina que este ejemplar requiera para mantener sus niveles de glucemia normales. Esto se va a restablecer una vez que, dado que el metabolismo de glucosa se ve alterado gracias a progesterona, una vez que se rompe el cuerpo lúteo, esto se va a restablecer. Y ahora bien, al respecto de las distocias, pues solo quisiera abordar en breve cuáles son las causas más comunes que sí vemos en la clínica. Ejemplares con fracturas viejas, madres mayores a 6 años, enfermedades metabólicas, como ya los comenté, diabetes, obesidad puede suceder, causas infecciosas que ya revisamos, como factores reproductivos, síndrome del cachorro único, muerte fetal, torsión o ruptura uterina inclusive, o bien inercia uterina. Es raro que suceda, pero definitivamente tiene una presentación, está documentado, así que es importante distinguirlo. ¿Cuáles son los signos de distocia? Documentados, más allá de 71 días de gestación. La verdad es que una perrita que tiene 66 días de gestación, de la cual conocemos o estamos observando vía ultrasonido, se debe declarar como una perrita en distocia para poder salvar la vida de la madre. En este momento los cachorros pasan a segundo término. Importante estar claros acerca de la probabilidad de muerte fetal y el síndrome de cachorro único, que es la causa más común en la clínica diaria, que puede generar una gestación de 67 días y la perra y el cachorro están perfectos, pero estos cachorros, si no son extraídos vía cesárea, mueren abruptamente y entonces ponen en riesgo la vida de la perra. Sufrimiento fetal, como lo comentaba, latido cardíaco menor a 200 latidos por minuto, habla de una hipoxia severa. Se debe de sospechar ante una perra que tiene ejemplares con sufrimiento fetal y un esfuerzo claro y contracciones presentes de torsión uterina o bien de una inercia uterina primaria, es decir, que no es capaz de generar contracciones en el músculo liso del útero. Por otro lado, la inercia uterina secundaria, que habla de la duración del parto, es decir, esto pasa en perras pues ya viejas, mayores a 6 años, o en perras de camada súper, súper grandes, o bien que ya han agotado sus recursos de calcio y glucosa. Si estos dos recursos se agotan, entonces la perra inmediatamente va a entrar en inercia uterina secundaria, y por acá tengo también otra diapositiva que sugiere cuándo sí actuar quirúrgicamente o cuándo sí podemos actuar clínicamente. Evidentemente, signos de choque son cosas importantes, de choque hipovolémico, que nos regresa entonces a pensar en una ruptura o en una torsión uterina, tiempo de llenado capilar retardado, mucosas pálidas, taquicardia o bradicardia, es decir, choque compensado o no, y signos claros de hemorragia vulvar. Recordemos que durante el parto, la primera secreción y la más común que se va a observar es uteroverdina, es decir, no es sangre franca, sino, en pocas palabras, hemoglobina oxidada, que tiene el origen en el desprendimiento de las placentas. ¿Cuándo entonces pensar en el tratamiento médico de la distocia? Cuando conocemos al paciente, cuando no estamos haciendo el diagnóstico de gestación en esa consulta que habitualmente es de urgencia. Cuando conocemos el tamaño de la camada o tenemos un ultrasonido previo,
y cuando tenemos por lo menos a un cachorro ya, ya expulsado por la madre de manera normal y tengamos entonces un resultado de laboratorio disponible, es decir, sabemos que puede estar cursando con hipoglucemia, con hipocalcemia, con algún desbalance electrolítico, inclusive con un poco de deshidratación. Y si no tenemos signos de sufrimiento fetal o muerte al ultrasonido. Cualquiera de estas condiciones que cambia, inmediatamente tenemos que pensar que el tratamiento médico no es la opción, sino el quirúrgico. Y cuando no vale la pena ni siquiera pensar en esto, sino estabilizar al paciente lo más rápido posible y actuar para hacer una cesárea, cuando tenemos signos claros de hemorragia vulvar, lo más importante en este caso, asociado tal vez a choque hipovolémico, puede ser una ruptura uterina. Hemos tenido un caso acá, es decir, no es frecuente. Habitualmente lo que sucede son inercias uterinas secundarias por fatiga. Cuando no contamos con radiografías o rayos X, tenemos claramente los cachorros ahí y tenemos que actuar. En ese momento tenemos que hacer una cirugía. Cuando no tenemos ninguna alteración en química y hemograma, si fuera el caso, o tenemos un parto prolongado donde claramente todos los demás analitos son normales, pero no somos capaces de obtener a los cachorros. ¿Cómo podemos tratar rápidamente la inercia uterina secundaria que tiene en serio una respuesta súper favorable en perritas que no se estresan de una manera grave dentro del hospital? Hipoglucemia, 1 ml/kg IV, evidentemente con una vía y una fluidoterapia establecida por lo menos de mantenimiento. Y la hipocalcemia en una infusión no menor a 30 minutos en este intervalo, ¿no? Gluconato de calcio al 10%, de 0.5 a 1 ml/kg del paciente, perdón, no por gato. Y por otro lado, la tonia uterina, que realmente se utiliza más con criadores en una situación donde tenemos fatiga de la perra y no tenemos mayores alteraciones, podemos utilizar oxitocina en un intervalo no mayor a 30 minutos, no más de 3 aplicaciones. La verdad es que esto puede ayudarle a un ejemplar en no más de 3 unidades internacionales, que habitualmente es una dosis que nadie utiliza, siempre se utilizan dosis mucho mayores, que pueden generar entonces una ruptura uterina que traerá al paciente al hospital, ¿no? Para que podamos resolverlo. Y pues bueno, espero que esto haya sido de alguna manera útil, que tengan por lo menos un par de datos que puedan ser fáciles, que les ayuden a resolver temas simples dentro del diagnóstico de gestación y pues listo. Israel, te dejo a ti entonces la cámara. Muchas gracias, Gloria. Bien, pues vámonos con las preguntas, que de hecho ya hay preguntas. Súper. Así es que te las voy leyendo, ¿te parece? Ok. Muy bien. Déjame, aquí está. Mira, pregunta Marcela Alejandra Medina. Buenas noches. Una pregunta. ¿Es conveniente desparasitar a las perras en la gestación? Durante la gestación, no. Hay una clasificación de fármacos que deja en clasificación ABCDE, o sea, el nivel de riesgo, a ciertos fármacos. Por ejemplo, el Pirantel está dentro de los fármacos de menor riesgo. Sin embargo, en la primera mitad de gestación no se recomienda. Lo mejor es hacerlo antes de la gestación. Muy bien, muchas gracias. De nada. Pregunta. Bueno, te mandan muchísimos saludos. Gracias. Gracias a todos y a todos los amigos que conozco y agradezco de veras se hayan quedado que escuchar. Muy bien. Agustín Guevara Romero dice, ¿cuáles son las causas de reabsorción de embriones y o fetos? Ok. Bueno, saludos al doctor Guevara también. Las causas más comunes son estrés, es decir, una perra con niveles elevados de cortisol puede generar entonces reabsorción embrionaria, es decir, estímese esto antes del día 20 después de la cruza. La segunda puede ser inclusive la temperatura ambiental, es decir, un clima súper caliente puede elevar niveles de cortisol y también sucede.
es decir, una perrita peluda en un ambiente cálido. Estoy pensando inmediato en un San Bernardo que vive en la costa, por ejemplo. Difícilmente va a tener, por liberación de catecolaminas y de glucocorticoides, va a tener condiciones adecuadas. Tres, herpes virus, parvo, distemper generalmente, son justamente enfermedades, o sea, las virales, las que van a evitar implantación, toxoplasma también, y una deficiencia de energía importante, o sea, una deficiencia energética grave, un ejemplar con una condición corporal 2 de 9, por ejemplo, difícilmente va a mantener la gestación y lo que observamos son reabsorciones embrionarias. Muchas gracias, Gloria. David Suárez. Tengo una paciente pincher de 8 meses que no pasa del proestro. Ya lleva aproximadamente 2 meses que no deja de manchar. ¿Cómo le podría ayudar? Ok. Una perrita pincher de 8 meses que lleva 2 meses sangrando. Lo primero que yo estoy pensando en este caso no es en alguna etapa de ciclo estral, sino en el desarrollo de algún tumor de células redondas. El más común es el tumor venerotransmisible, que habitualmente sucede en zonas cálidas solo por conducta de los perros, no por el clima, pues, que generan entonces hemorragias. Entonces, lo primero que yo haría es determinar la etapa del ciclo estral con esa perrita para saber si de veras está en proestro o en estro. Y aprovechando con esto, se podría tener una sospecha de la existencia o no de un tumor de células redondas. No creo que esa perrita esté en estro o en proestro. Muy bien, gracias. Diego Guzmán Méndez, ¿qué alimentación o suplemento alimenticio para una perra en gestación? Ah, qué buena pregunta. El requerimiento energético de una perra gestante, sin importar la talla o el tamaño de la camada, debe de ser la misma, el mismo requerimiento nutricional que se puede calcular acorde a la energía metabólica que requiere, hasta el día 40 de la gestación. Es decir, los primeros 2/3 de la gestación se deben de mantener iguales y hay que tomar en cuenta que a partir del día 43 los cachorros van a empezar a crecer y entonces la capacidad de distensión del estómago de la perra va a empezar a disminuir. Para el día 55, la capacidad del estómago se ha reducido hasta un 70% y entonces ya tienes el dilema de cuánto alimento le puedo dar y cuántas veces al día. Entonces, en pocas palabras, a partir del día 45, lo mejor es cambiar a una dieta de cachorro que, en resumen, tiene más o casi 4,000 kilocalorías por kilo. Y entonces, el factor de gasto metabólico de esa perra debe de aumentarse 30% más o menos a partir del día 40. O sea, una vez que tienen la energía metabólica en mantenimiento calculada de esa perra, pueden aumentar el 30% hasta la fecha del parto. Muy bien, muchas gracias. Mónica Contreras, buenas noches. Vi que Zoetis maneja una prueba, Witness Relaxing. ¿La recomienda? No sé si existe en México y reitero, yo no la recomendaría porque solo nos va a decir si existe una placenta activa que genera relaxina, ¿vale? Y este número debe ser a partir, si no me equivoco, de 4 nanogramos por mililitro y no vas a tener mayor información. Pero también ignoro el costo de la prueba. Si no hay ninguna otra herramienta disponible de imagen, y en este caso sí estoy hablando de ultrasonido, y tienes a la mano esta prueba rápida, vale la pena. O sea, vale la pena porque ya sabemos entonces que tenemos una perrita gestante y se le puede dar seguimiento acorde a sus necesidades. Y por lo menos tiene cachorros implantados. Muy bien, muchas gracias. Olga Ocampo. Disculpe una pregunta. Una vez en una conferencia escuché que un médico nos recomendó que a las hembras gestantes se pueden desparasitar después de 40 días, ya que algunos parásitos atraviesan la placenta. ¿Qué opina de esto? Es una realidad que atraviesan la placenta. El contagio de los cachorros nacen parasitados, en efecto, porque
no tiene que ver con la placenta, tiene que ver con la circulación sanguínea, es decir, los cachorros, los productos se van a parasitar vía sanguínea, no vía trasplacentaria. Entonces, al respecto de eso, tomando en cuenta que los cachorros empiezan a crecer a partir del día 40 de la gestación y la organogénesis ha terminado ya, digamos, ¿tiene sentido hacerlo? Yo la verdad es que prefiero no hacerlo. Si ya tengo una perrita que está gestante, prefiero no hacer ningún manejo ni de vacunación ni de desparasitación porque ignoro el grado de infestación de ese ejemplar. Supongamos que tiene una parasitosis por nematodos intestinales severísima. Yo desparasito a esa perrita, a ese ejemplar, y entonces la liberación de histamina de todos los cachorritos, de todos los parásitos intestinales me pueden generar un aborto. Entonces, yo no lo haría, a menos que tuviéramos claro que la vida de la madre está en riesgo por parasitosis y sepamos que estamos poniendo en riesgo también a la camada. Muy bien, muchas gracias. Ella misma, Olga Ocampo, pregunta que ¿cuál es la edad gestacional apropiada para realizar una cesárea? Ah, qué buena pregunta. Lo mejor es calcularlo a partir del día 62 de gestación que se haya calculado vía ultrasonido. La verdad es que vía radiografías yo no lo haría, a menos que tenga súper claro vía auscultación en una perrita a término que ya tiene malestares y probablemente hipotermia y demás, pues podemos en ese momento iniciar con una cesárea de urgencia. Pero si la vamos a programar, lo mejor es diagnosticar la gestación más o menos, o por lo menos al día 40, 45, para tener oportunidad de organizarlo. Tomar radiografías acorde a la fecha estimada del vía ultrasonido al día 59, 60, reitero, acorde a lo estimado del ultrasonido, y entonces generar la cesárea al día 61, máximo 62. En el caso que les compartía de Ari, nos ganó literalmente la programación por 24 horas. O sea, no estimamos que lo íbamos a hacer un día después y ella llegó en labor de parto 24 horas antes. Si lo llegan a cerrar a día 62 de la gestación, está buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Johan Darío Vallejo, ¿puede un feto tener bradicardia y los demás no? Sí. ¿Qué se haría en ese caso? ¿La dilatación estomacal fetal puede también un signo de estrés fetal? Más que de estrés fetal, bueno, si lo pensamos de esa manera, sí, pero eso significa un mayor contenido de gas en ese feto. Y sí podemos tener varias presentaciones. Por ejemplo, perritas con brucelosis, podemos tener un ejemplar o dos momificados y muertos y los demás sanos y libres inclusive de la infección, lo cual es súper raro. O cachorros momificados, productos momificados en un cuerno uterino y en los demás viables. O piometra en un cuerno, inclusive en el mismo cuerno tener un cachorro sano. Y lo mejor en ese momento es velar por la salud de la madre, ya que todos los cachorros están en riesgo, y realizar la cesárea. Si no es un momento adecuado para, dada la edad gestacional de los cachorros, ni modo, tendremos que entonces velar por la salud de la madre. Muy bien, muchas gracias. Luis Santos, doctora, ¿cuáles son los anestésicos más adecuados para la cesárea? Anestésicos, supongo. Yo creo. Bien, hay que recordar que si estamos programando una cesárea, lo más adecuado es usar la menor cantidad de anestésicos. Si acaso opioides nos pueden ayudar para relajar un poco a la madre y disminuir la dosis de anestésicos inductores, como propofol. Recordar que el propofol reduce inmediatamente también la frecuencia cardíaca y también el estímulo respiratorio. Entonces, una vez que se induce, se intuba al paciente, se utiliza gas anestésico, es decir, isoflurano, habitualmente, o bueno, acorde al equipo de anestesia inhalada que tengan, y hay que realizar la cesárea lo más rápido posible. Entonces, únicamente un opioide, un inductor,
gas anestésico y listo. Ya que importante saber también, si están haciendo una cesárea programada, lo mejor es utilizar en sustitución de un AINE, más o menos una hora antes de iniciar el procedimiento, justamente antiinflamatorios esteroidales para ayudar a romper el líquido que está alojado en los pulmones de los productos, ya que tomemos en cuenta que tenemos cuerpos lúteos funcionales, que estos cachorros todavía no caen en hipoxia, no han liberado entonces glucocorticoides que tienen, dentro de otras funciones, también romper el líquido, o sea, justamente romper la tensión superficial del líquido que está alojado en los pulmones. Entonces, si pueden utilizar dexametasona, lo pueden utilizar más o menos una hora antes de iniciar el procedimiento. Muy bien, muchas gracias. Morita dice, Doc, ¿cuáles son los antibióticos más usados sin problemas durante la gestación? Sin problemas, bueno, todos los antibióticos están asociados mínimo en nivel de riesgo 2, o sea, en una clasificación B, y es importante utilizar bacteriostáticos y no bactericidas. Es decir, las lincosamidas no son adecuadas, las sulfas no son adecuadas, y los más comunes son, por ejemplo, penicilinas. Y tienen que justificar súper, súper bien su uso y tener claro cuáles son los riesgos al respecto, que generalmente son efectos teratogénicos durante el primer tercio de la gestación. Muchas gracias. Francisco Javier Mata, ¿una perra bajo condiciones normales y sin patología alguna y por cuestiones del propietario desea programar la cesárea, a los cuántos días recomienda usted programar la cesárea? Reitero, si tenemos el ultrasonido, al día 61, 62 máximo, acorde a la fecha estimada vía ultrasonido. Muy bien. Cristian José Peraza. Buenas noches, doctora. ¿Qué es más común o más deseable? ¿Que nazcan los cachorros, placenta-cachorro, cachorro-placenta o cachorro aún envuelto? Lo más deseable es que obtengamos cachorros con la placenta independiente, ya que, como les comentaba, el amnios se adhiere súper, súper rápido en el momento que pasan por el canal de parto a las mucosas. O sea, lo que más nos importa en este caso es cavidad oral y nariz. Entonces, va a ser mucho más difícil retirar toda la placenta de ese cachorro para poder tener la vía aérea permeable. Entonces, lo más deseable, en resumen, es mismo número de cachorros, mismo número de placentas. Si no es así, muy, muy probablemente haya alguna placenta retenida o un cachorro retenido que requiere entonces, por lo menos, ultrasonido y estudios radiográficos. Esas perras, generalmente, si hay cualquiera de los dos, placenta o productos retenidos, generan fiebre las siguientes 24 horas, lo cual no es normal en ningún caso después del parto. Muchas gracias, doctora. Wilmer Devia, buenas noches. Sobre el uso de la metoclopramida para aumentar la leche. Pues no lo he utilizado, siendo un receptor, no sé si tiene el conducto mamario, honestamente, receptores H, que es donde actúa la metoclopramida. Pero lo que habitualmente se utiliza es, por ejemplo, cabergolina. Entonces, desconozco el uso de metoclopramida para estimular la bajada de la leche, la verdad. Muchas gracias. Danilo Montenegro, ha de ser mi primo Danilo Montenegro. Dice, ¿cuál es su experiencia con el uso de anestesia epidural? Honestamente, mi experiencia es cero. Sin embargo, colegas que lo utilizan tienen un súper éxito porque el volumen de anestésicos, particularmente de propofol y de sulfurano totales, son mínimos. Entonces, sí tiene muchas ventajas. Yo, honestamente, no lo he utilizado. Muy bien, muchas gracias. Blanca Serrano Moreno. Hola, buena noche. ¿Qué hacer con no natos con pielectasia
diagnosticada por ultrasonido. En humanos sugieren seguimiento terciado y diuréticos. En nuestros pacientes, ¿qué se recomienda? Estoy pensando casi segura en Bulldogs. Habitualmente hay errores cromosomales y lo mejor es, honestamente, terminar la gestación y no repetir esa cruce. O sea, habitualmente la acumulación de líquido va a prevalecer. Muy bien. Ella misma completa la pregunta y dice, ¿y diagnóstico de la posible causa de obstrucción? Generalmente son genéticas, es decir, puedes cruzar a la misma perra con otro macho y tener una gestación normal. Acerca de realmente algún, o sea, tal cual el gen que lo genera, honestamente no lo tengo, pero con todo gusto, si me das un correo, lo puedo buscar y se lo comparto. Muy bien, muchas gracias. Ana Álvarez, ¿cuánto? Me imagino que es cuánto tiempo antes de la monta es aconsejable poner la vacuna quíntuple a la hembra reproductora para que transmita a los cachorros una buena inmunidad por el calostro. Si es un tema de refuerzo, si es una perra que ya tiene un cuadro de vacunación completo y conocemos el calendario y demás, un mes antes. Muy bien, gracias. Isaac Israel Hernández, buenas noches. ¿Tiene experiencia con el uso de algepristone? ¿Cómo lo usa? Lo he usado pocas veces. Habitualmente lo que estimulo es realmente esterilizar a la perrita. Pero bueno, sí lo he utilizado en el pliegue inguinal. Es una aplicación súper dolorosa. Y lo que generalmente sucede es que, bueno, tomemos en cuenta que lo he utilizado y la recomendación tal cual del algepristone es utilizarlo antes de los 17 días de la gestación. Nunca lo he utilizado después de la implantación. Y lo que observo es, en efecto, una ausencia de gestación, ¿no? Una ausencia de implantación, involución, por decirlo así, regresión uterina, o sea, no hay mayor tema. Y generalmente al siguiente celo desarrollan hidrometra. Muy bien, doctora, muchas gracias. Johan Darío Vallejo, tuve una paciente gestante de 10 meses con parvovirosis. Presentó un feto muerto y lo abortó solo a él. ¿Era necesaria la cesárea para interrumpir esa gestación? Esto sucedió tras su mejoría clínica. Lo recomendable para ponderar la vida de la madre sobre los cachorros definitivamente era terminar la gestación. Muy bien, gracias. Víctor Osuna, ¿qué dosis de dexametasona se utiliza? 1 mg/kg, generalmente subcutáneo. Muy bien. Luis Santos, si un cachorro muere después de los 50 días y los demás están vivos, ¿se puede salvar la camada? De preferencia no, porque hay que saber cuál es la causa de muerte. O sea, habitualmente un cachorro que tienes muerto a esa edad se debe de pensar no en una causa, en una causa infecciosa, pues, de inmediato. Entonces, lo que vale la pena ahí es terminar la gestación, ponderar de nuevo qué es lo que nos importa más, si la camada o la madre, habitualmente la reproductora es más relevante que los cachorros. Y sobre eso lo que yo recomiendo es terminar la gestación. Muchas gracias. Ángeles Rivera, buenas noches. ¿Cuál cree que es la causa de cachorros con anasarca? Se pinta tal cual como un problema multifactorial, multigenético, y como una alteración de la composición de proteínas, de glicoproteínas que acumulan demasiada agua. Se ve súper, súper común en braquicéfalos muy consanguíneos. Entonces, la propuesta es justamente que es un origen multigénico asociado a la raza, generalmente por genes recesivos. Gracias. Luisa Puchuri, buenas noches. ¿Cuáles pueden ser o cuál puede ser la causa de perras que sus camadas mueren exactamente a los 15 días de nacidos uno por uno? Eso me suena, estos temas como tan recurrentes
son habitualmente característicos de herpes virus, de infecciones no diagnosticadas de distemper o este síndrome que se llama en inglés Fainting Puppy Syndrome, el síndrome del cachorro en sufrimiento todo el tiempo. Hay que buscar o hay que tener siempre en cuenta el intervalo de alimentación de los cachorros, descartar paladares hendidos, por ejemplo, hipoglucemia y enfermedades virales. Pero habitualmente si tienen estos 15 días, generalmente es un tema de herpes que vale la pena evaluar. Pudiera ser un tema bacteriano y lo mejor ahí es enviar a los cachorros a necropsia para hacer los cultivos adecuados. Muchas gracias, doctora. Cristian Araujo. Hola, doctora, buenas noches. ¿Algunos tips para el manejo del cachorro recién nacido? Bueno, la verdad es que en una actitud súper conservadora, si la madre tiene conducta maternal adecuada, es decir, limpia los cachorros, los alimenta cada hora, no importa la raza, no importa la talla de la perra o el tamaño de la camada, si está alimentando a los cachorros cada hora, están en un sitio por lo menos de unos 25 grados centígrados, me refiero a la habitación, en el sitio en el que estén, aislados de cambios de corriente de aire, con un sitio, hablando de las instalaciones para la madre, que le permitan echarse cerca de los cachorros, pero no encima de los mismos, es decir, con algunos topecitos para que escapen los cachorros y la mamá se eche encima. Es lo que debemos de cuidar, intervenir lo menos posible, porque las primeras 48 horas, la verdad es que las primeras 2, 3 horas donde inicia el reconocimiento de la madre y el cachorro son fundamentales. Y si podemos no intervenir, permitir que la madre haga toda la labor, está buenísimo. Si la madre está en un parto natural, hay que nada más estar súper seguros de que está expulsando cada cachorro con cada placenta, ya les compartí, no importa el orden, que los está limpiando, reanimando adecuadamente, cortando adecuadamente el cordón umbilical. Si quieren, pueden ustedes ahí asegurarse de colocar una ligadura simple con alguna sutura absorbible a unos 2 centímetros del cordón y ya, sin intervenir demasiado y asegurarse de que la vía respiratoria, de que las narinas, pues, de que la vía aérea está disponible, es suficiente para permitir que la perra pueda tener el mejor contacto y los cachorros también. Lo importante es que estén todos súper calientitos, es decir, en un ambiente más o menos, como les decía, unos 25 grados centígrados es adecuado para que los cachorros no se enfríen. Y si están fríos, lo importante es calentarlos, porque el cachorro se va a dejar de mover y una madre que reconoce a un cachorro frío, aunque siga vivo, no lo va a estimular. Va a estimular a todos aquellos que sigan tibiecitos. Estoy hablando del momento postparto inmediatamente. Muy bien, muchas gracias. Mónica Contreras, buenas noches. Si no se cuenta con anestesia inhalada, ¿qué otros anestésicos recomienda usar en una cesárea? Bueno, si no hay manera, lo que se puede utilizar es algún opioide, disociar al ejemplar lo más rápido posible y una benzodiazepina. En la dosis mínima adecuada, si tuvieran acceso, por ejemplo, en ese caso a una anestesia epidural, pudieran utilizarla para disminuir las dosis. Hay que tomar en cuenta que no es lo mismo, hablando un poco de una práctica clínica adecuada para el ejemplar, para la madre, no es lo mismo disociar un ejemplar que evitar que sienta dolor, ¿no? Entonces, la recomendación en breve es un opioide, algún disociativo y alguna benzodiazepina. Muy bien, muchísimas gracias. Jimena Vargas, buenas noches, doctora. ¿Qué tanto tiempo tarda el pico de LH para generar la ovulación? El pico de LH se da en un intervalo súper corto, es decir, en un tema de, si no mal recuerdo, aproximadamente 6 horas. Y después de haber alcanzado la concentración máxima, aproximadamente de 48 a 72 horas, sucede la ovulación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acabamos de expulsar a una persona en Facebook, que bueno, al parecer no es médico. Ya se fue.
ya lo expulsamos. Somos muy malos. Gustavo Luna dice, buenas noches, doctora. En relación al uso de alicín, ¿usted mencionó que produce una alteración en el útero? Pues, si bien el producto, justo lo que compara entre otros progestágenos, es intervenir solamente en los receptores de progesterona del útero, lo cual es incongruente la maduración del útero con los productos que se quieren implantar. Entonces, no lo dije, pero bueno, básicamente así funciona. Y en comparación con otros progestágenos, lo que ofrece es una menor probabilidad de que genere una infección uterina posterior. Si bien lo que he observado es que en el siguiente celo, si la perra no se cruza, genera hidrometra, es decir, una acumulación de líquido estéril, es decir, no una infección inmediata. La hidrometra es uno de los factores súper, súper riesgosos o que hacen propensa a un ejemplar a manifestar biometra. Eso es lo que sí he visto, la acumulación de líquido en el siguiente celo, en el cuerno uterino. Muy bien, doctora. Bien, siguen entrando muchísimas preguntas. Voy a leer únicamente dos más porque, bueno, se está haciendo tarde y la doctora Gloria sigue en el hospital, ¿verdad, doctora? Así es. Así es de que, bueno, para dejarla ir, ¿ok? Entonces vamos por dos preguntas más. Claudia Yarel, si una perrita gestante tiene sarna sarcóptica, ¿qué medicamento recomendaría? Gracias. Ok, en el tema de sarna sarcóptica, me parece que lo que hay que hacer es aplicar baños tan breves como sean posibles, porque cualquier tema tomado definitivamente va a afectar el desarrollo neurológico de los cachorros. O sea, el efecto teratogénico está garantizado. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta, que es de Diana Armenta, y dice, doctora, buenas noches. ¿A partir de qué tiempo se presenta la hipocalcemia después del parto? He tenido perras que después del mes llegan con estos signos. Muchas gracias, gran conferencia. Muchísimas gracias. Dependiendo del estado nutricional de la perra, es decir, si no conocemos su perfil electrolítico o algo, hay que estimarlo si tenemos una perra en inercia. Y en efecto, la doctora tiene razón, es mucho más probable que una perra con un estado nutricional regular a malo, con una mala alimentación, particularmente en el aporte de minerales, genere este problema por una lactancia exacerbada. Entonces, aquí también hemos salvado a un par de perritas con hipocalcemia severa en un estado tetánico de choque, justo más o menos a la segunda semana de lactancia, que es el momento en el que ocurre el pico de lactancia justamente. Pero aún así, al parto también ha sucedido. O sea, también lo tenemos en niveles menos severos, pero también puede pasar. Excelente. Doctora, bien, con esa pregunta terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Sabemos que hay más, pero bueno, si regresan el video, van a poder ver por ahí el correo de la doctora, para que igual pues le puedan mandar un correíto, o a través de nosotros, como gusten. Gloria, tus comentarios finales, por favor. Pues bueno, la verdad es que Israel, estoy súper, súper agradecida con ustedes, con Esquenda, con toda la comunidad que se ha quedado conectada hoy. Me parece que al respecto de esto, particularmente el diagnóstico y seguimiento de la gestación o de cualquier mascota en esta situación, requiere, además del seguimiento adecuado de ese ejemplar, la educación hacia la familia de hacia dónde van, por qué lo cruzaron, para qué es lo que quieren obtener. Y si están de acuerdo en la crianza, estimular la mejor crianza posible, que significa tener el ejemplar adecuado, tener la inversión adecuada y el seguimiento adecuado tanto de la madre como de los cachorros hasta el momento en el que decidan colocarlos en algún lugar. De veras, muchas, muchas gracias, Israel, por esta oportunidad. Me da muchísimo gusto estar aquí. Al contrario, Gloria, es un placer, de verdad, un verdadero placer haberte tenido esta noche. Y bueno, pues la verdad es que excelentes comentarios, ya te los pasaré en un rato más. Y de verdad te agradecemos muchísimo. Ya sabes que en Esquenda te apreciamos, todo el equipo te apreciamos muchísimo. Y nos encanta platicar y nos encanta tenerte esta noche aquí. Así es de que, al contrario, el placer es todo nuestro. Gracias, es recíproco. Y pues gracias a todos, de veras.
Muchísimas gracias, Gloria. Bien, pues vamos a dar por concluido este webinar. Solo les recuerdo que pasado mañana vamos a tener al doctor Cuauhtémoc Gutiérrez Espinosa con el tema cardiomiopatía chagásica en perros. ¿De acuerdo? 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Fuerte abrazo a todo México, Centro y Sudamérica. Y un fuerte abrazo, porque recuerden que mañana es el Día del Amor y la Amistad acá en México. Así es de que los queremos a todos. Doctor, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Banfield. Muchas gracias, Israel. Gracias a todos, de veras. Que tengan buena noche. Mucho. Te manda saludos también, Citlali. Un fuerte abrazo. Vale. Cuídate. Bye, bye. Bye. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye, bye. Chao.